chicas. Y hoy en Entre Paredes presentamos, mira, el caso número 6. Chati. Media docena. ¡Qué chuchi! Eso está bueno. Vamos a ver qué tenemos, mira, porque la persona se llama Carmen. Lino, ¿tú estás preparado? Estamos ready. Pues vamos a ver. ¡Hola! ¡Carmen! Llegó el equipo de Entre Paredes. Adelante. Todo bien, gracias. ¿Vamos para allá? Bueno, Carmen, ¿y este es el espacio que tú quieres cambiar? Este es el espacio. ¿Y por qué? Pues porque esta es la sala donde todo el mundo está todo el tiempo, family, lo utilizamos de family, y pues para ponerlo en un... ¿A ti? ¿Qué te gustaría a ti a la hora de mueble? ¿Qué te interesa para cuando yo salga a buscar, complacerte? Yo quiero un mueble cómodo, en cubridor y con un respaldo alto. Ok, pues vamos a ver qué encontramos. Eso está fácil, eso lo encontramos. Bueno, Chati, ya llegamos aquí a Mueblería Sabarona en Cagua. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues mira, vamos a buscar los muebles para nuestra amiga Carmen. Tiene que ser color encubridor. Me pide que tenga respaldo alto. Si es posible, que haya algo reclinable. Así es que vamos a ver qué encontramos por aquí, porque son muchas las exigencias. Vamos a ver qué encontramos. Pero siempre encontramos. Reclina. Vamos a ver, porque estoy viendo una pestañita allí. Vamos a ver si esto reclina. Vamos a ver si abre. Ay, pues mira, yo creo que este es el mueble perfecto. Estamos buscando esto, ¿verdad que sí? Sí. Vamos a llamar a Carmen. Vamos a llamar a Carmen a ver qué opina de su makeover de su sala. ¡Carmen! ¿Qué pasó? Qué diferente. ¿Te gusta? Sí, mucho, mucho. Sí, muy contenta, muy contenta. Chati, ¿qué hicimos? Pues mira, conseguimos en Mueblería Sabarona este mueble excepcional que cumple los requisitos de Carmen. Es marrón, encubridor, tiene los respaldos altos. Es reclinable, que eso es una sorpresa para tu esposo, que ya que y los nenes que se sientan aquí y van a disfrutar muchísimo, la mayoría de estos asientos reclinan. Entonces también pusimos cortinas detrás del televisor, ya que había ventanas solamente y se ve un poquito extraño un televisor frente a un ventanal, pues le pusimos esas cortinas para que me hagan las veces de pared. Poco accesorio, porque aquí hay unos querubines que son un poquito activos. Llámalos, Carmen. Vamos a llamarlos, que ellos están deseosos. Chicos. ¿Les gustó? ¿Sí? Pues el caso número 6 está cumplido para el equipo de Entre Paredes, ¿verdad, chicos?